En memorias que perduran de hoy. Nuestra entrevista estará centrada en un personaje que nació en Tupiza, ubicada en la provincia Sudchichas, en el departamento de Potosí. Él es profesor, pero además escritor, periodista, que se interesó en la cultura, las tradiciones, pero principalmente el ámbito educativo. Hay una infinidad de libros que contribuyen al trabajo del profesor. Por ejemplo, este libro que se llama o que titula la hora cívica, alocuciones relacionadas a cada uno de los acontecimientos festivos que hay eh, en el país, pero también textos como el examen final, antología teatral, eh, cuentitos para niños como el patito feo, pero también textos dedicados al ámbito de la educación. Nuestra entrevista estará centrada precisamente en el profesor. Humberto Ortiz Pozo, que además en Cochabamba fue dirigente del Magisterio Rural. Los profesores rurales seguro que lo van a reconocer cuando vean el programa Memorias que Perduran. En estas memorias intentaremos recoger la historia de vida del profesor Ortiz. Profesor, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran, su saludo inicial para el público que verá el programa. Mm, primero un agradecimiento al programa por darme esta oportunidad de poder contactarme con la opinión pública y por supuesto un saludo muy respetuoso a toda su audiencia, que seguramente es numerosa, para poder hacerles conocer algo de lo que... Me ha tocado hacer en mi vida docente y ciudadana y sindical, donde he estado muy inmerso en la conducción de la organización sindical del Magisterio Rural de mi provincia y después de, de Cochabamba y del país. Uh -huh. Había dicho que nació en Tupiza. ¿Qué recuerdos tiene de aquella ciudad? Bueno, primero que yo soy hijo de cochabambinos y punateños. Punateños. Ah, mi madre y mi padre eran punateños. Recién me estoy enterando o estoy sospechando más o menos por qué se fueron de Cochabamba. Pero prefiero guardármelo porque eh, tiene muchas cosas que no son gratas precisamente mm. y, y que eh, voy descubriéndolos a través de mi vivencia actual en, en Cochabamba. Mm. Entonces yo he nacido en Tupiza el 2 de febrero del año 1945 y como estaba ese pueblo está próximo a Villazón, vivía también temporadas en Villazón, uh -huh. porque mi padre que era carpintero y mi mamita buena cochabambina, buena cocinera, buena mano para la cocina, para la cocina. Así que vendía comidas y tenía muy buena y selecta. Clientela, ah, efectivamente, ¿no? Entonces, también viví parte en Villazón, porque mi papá se trasladaba a Villazón con su taller de carpintería, porque menguaba el trabajo en Tupiza, digamos. Uh -huh. Por eso se iba a Villazón, que al frente tenía la queaca y la argentina, queaca, claro. y entonces tenía más, más clientes, ¿no? Y de ese modo conocí también la, la Argentina. Uh -huh. Fui a estudiar a la Argentina, inclusive mi padre me mandó. Estudié tres años en Jujuy. Entonces, eh, por eso mi, mi vínculo con Tupiza está bien ligado también a Villarro. Uh -huh. Bueno, y así he estado. ¿De cómo soy maestro? A ver. ¿Quién, primero, ¿quién lleva la educación al campo? El doctor Víctor Paz solo con el MNR. Porque no nos olvidemos que antes prácticamente era prohibido que los originarios indígenas aprendan a leer y a escribir. Mm. Todos sabemos también que los indígenas no votaban, como sí. las mujeres. Igual que las mujeres. Las mujeres tampoco. Adela Zamudio mm. no votaba, imagínense. ¿No? Entonces, el MNR es el que crea la educación rural... Y manda al campo a los maestros, pero no había maestros. Sí. Los normalistas que habían estaban copados por el ámbito citadino. Entonces, que vayan los bachilleres. Los bachilleres se acabaron en un santiamén. Sí. Entonces, que, vean, que vayan los chicos que sepan leer y escribir. De ese modo, yo a mis 15 años fui, fui de maestro interino al área rural. Sí. O sé sea, que se inicia como maestro interino. Como maestro interino. Y por eso me veo obligado, estoy yendo a enseñar. Pero digo, ¿y qué cosa voy a enseñar? No, si apenas sé leer y escribir, pero no, había sabido leer y escribir mejor que muchos maestros. Mm. ¿Por qué? Porque mi vivencia en Villazón y hizo que mi padre abra su taller allá. Y en ese tiempo el peronismo gobernaba la Argentina. Uh -huh. Por tanto, en Villazón había cualquier cantidad de peronistas también. Entre esos, mi papá. Uh -huh. Y a mi padre el peronismo le mandaba su literatura, sus libros políticos. Uh -huh. Y mi padre me hacía leer todos esos libros. Yo no sabía un pepino de política, pero yo leía. Me hacía sentar en la viruta de su taller y me decía, lee en voz alta para él y para sus ayudantes. Yeah. Estaba dormitando, con un puñado de biluta me hacía despertar. Yo no entendía un pe pe pepino de, del peronismo, pero sí asumo que yo aprendí a leer y a escribir porque mi padre me obligó a leer esos libros uh -huh. que recibía él por cajones, como peronista que era. Y desde entonces también Entendí que la, el, la primera función de la escuela es enseñar a leer y a escribir en el verdadero sentido de la palabra, mm. en todos contextos, ¿no ¿vale? eh, Es decir, no solamente interpretar los signos, sino entender lo que está leyendo mm. y escribir también para que entiendan. Y por eso aprovecho este programa para decirles a, a quienes manejan hoy día la educación y a mis queridos colegas, Asumamos la lectoescritura como la primera función de la escuela. Uh -huh. y, y vamos a tener mejor calidad de gente. Profesor Ortiz, ¿recuerda las iniciales actividades de docente, como decía, los 15 años? Claro, para, para comenzar se iba al campo a pie. Quebradas, ríos, cerros. Mi papá cargando mi equipaje y yo por detrás de él siguiendo para, para quedarse en el para pueblo, para quedarme en la comunidad que me habían asignado. Ajá. Entonces eh, alguna anécdota que yo siempre cuento es que los campesinos me llevaban. Al maestro siempre le invitan a sus actividades. En eso el campesino es muy cortés, lo llamaremos así. Sí. Nos eh, como es tiene cultura comunitaria. El, el parte de la comunidad es el maestro. Así que a sus fiestas me obligaban a ir, pero a mí no me hacían beber. Me hacían sentar en un rinconcito y de ahí miraba yo todas las barbaridades que hacían de borracho. Y decían: al profesor no van a dar chicos, que no me den bebida. Chicos. Y así debía estar ahí. Así aprendí quiénes eran ellos y también aprendí que nuestra historia está mal escrita, sí. que habría que escribirla de nuevo para que entendamos lo que está pasando hoy. Nuestra historia no es como nos la han ido dando nuestros originarios historiadores, sí. a los cuales agradecemos su esfuerzo, pero que hicieron un mal enfoque. Estamos bajo un enfoque equivocado, sí. comunitarismo. Por eso, a ver, algún político se reunió con los campesinos y les dijo, si no votan para fulano no va a llover, no va a haber agua. Como si estuviera hablando con los que descubrió Colón sí. cuando llegó. Así es, así es, así les, les habló a los campesinos, si no votan por fulano no va a llover ni va a haber agua. ¿Mm? Y ese es intelectual. Aunque no sabe multiplicar, pero es intelectual. Sí. Entonces hay que Hacer un, un serio reenfoque, una revisión. revisión de la educación y cómo se está enseñando. Ahora con la tecnología digital, con la inteligencia artificial, la cosa se puede volver más grave todavía. Se, que se complica más. Se va a complicar ¿no? porque en vez de manejar, vamos a ser seres manejables completamente. Perdiendo la, la conciencia, el raciocinio. Y todo lo que ocurre hoy día que, que causa risa, ¿no? Lo que estamos viviendo en este momento, más que rabia, me causa risa. Porque, pero que me causa rabia porque es un producto del mal manejo que se ha hecho de nuestra cultura, del sistema educativo. ¿Quiénes son? ¿Cómo nos han enseñado para que sean, seamos tan fácilmente confundibles, manejables, como estamos siendo hoy? Que yo no sé si avergonzarme o matarme de risa, francamente, porque creo que más me río que, que otra cosa. Vuelvo a su actividad docente. Había empezado a trabajar a los 15 años. ¿Cómo fue evolucionando? su formación académica para después constituirse ya en profesor. A partir de mi, de mi dedicación a eso que enfatizo, mm. la lectoescritura, he ido usando adecuadamente las normas legales que se fueron haciendo en, para, hacer, para resolver el problema de la educación en el campo la educación rural. No nos olvidemos que la educación rural a, 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 se, dependía del Ministerio de Asuntos Campesinos, no del Ministerio sí. de Educación. ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué hacemos con los maestros? ¿Qué tenía el magisterio en mayoría? Interinato. Interinos. Puro interino. Eran los maestros especialmente del campo. Uno de ellos era yo. Pero las normas han ido dándonos posibilidades de ir profesionalizándonos, sí. de darnos jerarquía mediante la ley. Por ejemplo, eh, la titularidad por antigüedad. Después ya pasé a ser titular por antigüedad. Uh -huh. Ya era antiguo titular por antigüedad. Ya no solamente interino, sino titular por antigüedad. Para eso nos daban cursos. Había grupos de profesores. El, el Estado no fue eh, Nesco eh, totalmente, sino que dio, armó estructuras para poder mejorar la calidad de los ma maestros. Y de ahí los que han aprovechado, han aprovechado bien, como creo que yo lo hice, porque no solamente sí. aprendí a leer y a escribir bien, sino que eh, soy un escritor. Escribo, uh -huh. he producido harto libro, la opinión pública se ha ocupado bastante de mí. Eh, siempre digo, puedo demostrar que ningún maestro ha sido tan entrevistado como este ciudadano por la prensa. Uh -huh. Ningún maestro, a pesar de los títulos que tenga, ha escrito tanto para la prensa. La prensa ha publicado mis trabajos. Entonces, eh, creo que eh, elegí el camino correcto. Fui dirigente sindical, preso de todas las dictaduras, y entonces había dictadura cada dos años. Por eso me, lo que está pasando me está preocupando, sí. porque cuidado que nos venga otro golpe militar y cada dos años tenemos un nuevo presidente. Porque cada dos años dan golpe de Estado y cada dos años me tomaban preso. Uh -huh. Pero ¿por qué si yo ya no estoy haciendo nada? Ya no soy ni maestro. Estás en la lista, pues. De ese modo, supe que el nuevo gobierno que se hacía cargo contrataba a sus nuevos sicarios, agentes de represión, y eso lo primero que iban era a revisar las listas. Uh -huh. Yo, era no, ministro, ya no estoy metido en política, pero estás en las listas. Ah. Primero que iban a ver a claro, y ahí encontraban mi nombre siempre, sí. y lo primero que hacían iban a tomarme preso. Uh -huh. Entonces, Ahora, ¿cómo es que empieza su actividad sindical en el magisterio? Mis, eh, primero que se hizo la educación rural en Tupizá, uh -huh. se creó la, la educación rural, y ahí me metí de maestro. E inmediatamente empezamos a organizar sindicatos, ya. como sabíamos que había eso. Se, las confederaciones también se ocupaban de aquello, y fui el primer eh, eh, secretario general de la primera federación de maestros rurales de Tupiza. Uh -huh. De esa manera comenzó mi, mi trayectoria sindical. sindical. Y ya en Tupiza sufrió. ...persecución, detención... ...claro, en Tupiza me votaron del cargo para comenzar... ...Vance me votó del cargo... ...porque... ...la lucha era así, ¿no? nos mandaban de pronto... ...había conflicto con el gobierno... ...de pronto aparecía un jefe de educación rural en Tupiza... ...mandado desde La Paz... ...averiguábamos quién era... ...era uno de los que había firmado el... ...el acuerdo de traición a la causa, a la lucha de los... ...y yo como sindicalista... lo enfrentaba... Y entonces estaba marcado para. Mi casa era intervenida en cada dictadura. Ajá. ¿Y, ¿y qué casa. pasó con Banzer? Banzer fue a dar de presidente constitucional una vez que dejó de ser dictador. Donde... Claro, de dictador fue el presidente. Presidente constitucional. Pero en su caso, en mi caso, no. Él me echó del cargo. Le echó del Dejé cargo. Dejé de ser maestro. A raíz de eso apareció mi vocación periodística. Ajá. Porque ya no trabajaba de maestro, entonces qué hago? Hice un semanario en Tupiza. o oh, Tupiza. diez años por el sistema de multicopiado. Oh ya. Yeah. Con en la multicopiadora de los padrecitos de mi de mi pueblo. Eso había que ser producción la producción manual, ellos, ¿no? De, claro, ellos tenían multicopiadora. Con stencil. Con stencil. Yo <laughs> era un técnico en eso. Yo sabía. Hice un volumen así he hecho encuadernar y, y, y este va a ser la oportunidad para que haga un reclamo público uh -huh. he hecho encuadernar porque estaba en, en mi casa lo hice encuadernar y, y que no sé si decir lo in, in, como soy tan inteligente lo he llevado a mi pueblo y lo he regalado a la alcaldía pero lo he regalado así entregándole en manos a la bibliotecaria no. ¿Sí? No hay constancia de No, no hay constancia ley. de que he entregado eso yo. Y uh -huh. el, el, el tiempo va pasando, van mejorando las cosas. Años después he ido a mi pueblo y, y encuentro que habían cambiado la biblioteca, la biblioteca estaba cerrada, ya no era biblioteca sino un depósito. Uh -huh. Y al frente donde era una escuela, donde yo también estuve de alumno en la primaria, la habían hecho la biblioteca. Y entré a la biblioteca y vi hay unas publicaciones, unos unos hechos en multicopiadora también en fotocopiadora y no vi el el, el otro pisa y otro pisa y los estaban qué qué es eso los pues empleados ni sabían qué era entonces cuando vaya a mi pueblo voy a ir a reclamar que me devuelvan ojalá que esté entre los papeles de lo que Salud. he visto la última vez que he ido era un depósito ya no era la biblioteca sino no. un depósito y espero que a, o se lo haya llevado un tipo que, que, que sabe valorar eso y lo tiene en su casa. Y si las autoridades entienden el valor histórico que tiene eso, podrían reclamar que lo devuelvan, mm. hasta ofreciéndole un premio a quien lo tenga. ¿No es? Así que... ¿Y, bueno. ¿Y cómo es que retorna al magisterio? Por eso te digo... Fui a emplearme en una imprenta que estaba frente a la Federación de Maestros Urales, aquí en Cochabamba. Ah, pero es acá en Cochabamba. Aquí en Cochabamba. Ahora, y mejor, ¿en qué circunstancias llega de Tupisa a Cochabamba? que he votado de Tupisa por, por García Mesa. Vengo a vivir aquí en calidad, en calidad de residenciado. Yo llegué acá y no me presenté a la policía. Andaba clandestino vendiendo mis libits, que tenía ya algunos. No echen multicopiadora que sea, por las escuelitas rurales. Yo he conocido Cochabamba antes de que lo hagan desaparecer como granero de Bolivia. Andé, anduve por, esas, por esos terrenos llenos de sembradíos y de escuelitas, que había una por aquí, otra por allá, vendiendo mis libros, en bicicleta andaba. ¿no? Entonces, así me reconoció un, un profesor. Me Un profesor que estuvo conmigo en la confederación me reconoció yeah. y él le dijo a la federación, aquí está Humberto Ortiz y estos compañeros, lo voy a mencionar siempre, el ejecutivo de la federación de Cochabamba, Pedro Soria, el profesor Pedro Soria, Pedro Soria lo y, él, y él me reincorporó de maestro, otra vez volví a ser maestro rural desde entonces. ¿Y dónde empezó trabajando otra vez con el magisterio Me, me rural? nombraron a Tintín, ah, Tintín. Pero nunca fui a Tintín. Me vieron quién era yo y me pusieron de secretario permanente de la federación. Ah. Entonces estaba declarado en comisión. Ya. Yeah. Y desde entonces las manifestaciones del magisterio rural eran bulliciosas porque pusieron en mis manos el megáfono. yo iba dirigiendo las manifestaciones del magisterio rural y luego me fueron me, finalmente me dieron cargo en una escuela por no recuerdo muy bien ahora ya los nombres de esa escuela pero estuve en una escuela eh, que está no lo recuerdo bien y y después me asignaron a otra escuela y me metí al concurso para directores gané el concurso fui director durante muchos años sí. en la escuela boliviano japonés, donde he estado de director muchos años, pero también al mismo tiempo de dirigente de la confederación, declarado en comisión con suplente allí, se, se empezó a trabajar, a, a pagar el bono que dan ahora a los bachilleres, mm. ese de mil bolivianos que les dan. Ahí, en esa escuela, un padre de familia inventó ese bono. El vino un día a la escuela sí. y me dijo, profesor, no vas a decir a nadie, pero ¿quién le ha dado? Ni, soy capaz de no darle ni mi nombre, pero le voy a dar. Yo soy el doctor Iván Canelas. Soy vecino de este lugar, de Puntiti, en Camino a Sacar. Sí. Y me he enterado que usted es el director, ¿por medio de qué? Por medio del comentario de la gente. A usted le aprecian que no se imagina me dice el que y bueno he venido a, a darle este dinero tres mil bolivianos, para que regale al mejor bachiller uh -huh. así me dice y yo le digo y no nos podría dar a tres usted vea pero no diga quién le ha dado el dinero y entonces yo di a los tres primeros bachilleres el bono que ahora dan a todos los bachilleres uh -huh. a todos los mejores bachilleres se inventó en ese colegio y estoy preparando precisamente una relación histórica sobre lo que se hizo además en ese colegio el colegio boliviano-japonés de Sacaba llegó a ser uno de los establecimientos más prestigiosos yo diría de todo el país uh -huh. no porque yo era el director porque... bueno, a ver ¿y de cómo me he conocido usted? le digo al padre de familia, aquí le conocen todos los padres de familia y alguna vez me sí. dice, ¿y cómo está el director? Gucha, fregado, pues, don Iván. ¿Por aquí nomás vienen los estudiantes. Ya no sabemos dónde ir, por pues, culpa, me dice el <laughs> Aquí, en todo el vecindario, hay un montón de colegios secundarios, no solamente el suyo, no, okay. que se han enterado cómo es su colegio y quién es el director. Y por eso todo el mundo inscribe en el boliviano japonés. Mm. Y evidentemente el colegio tenía harto alumnado. Ya no había dónde meter alumnos. Y están escuchando mis colegas, no porque nos invitó a un almuerzo. Yeah. Usted es el mejor director. Mis colegas están escuchando ahí. Y mm -hmm. mirando De ese modo fuimos a, a crear eso. Y muchas otras cosas más. Por eso estoy preparando un libro sobre el boliviano japonés y las cosas que se hicieron en ese colegio. Cómo se hicieron, quiénes intervinieron, cómo actuaba la junta escolar. Entraron también con la idea que entran en algunos padres de familia de mandonear en la escuela. Y chocaron inmediatamente con el ciudadano y no fueron muy lejos. Uh -huh. Había que votar al director, no, los padres de no le votaron la junta, no al director. Ahora, ¿en qué circunstancias asume la dirección sindical del Magisterio Rural Acá en Cochabamba. en Cochabamba. Habían frentes sindicales y que se expugnaban por el poder. Y, y como yo llegué y empecé a ser el vocero con el megáfono que dije antes, mm. haciendo las manifestaciones, qué sé yo, y uno de los frentes me puso de su candidato a una de las elecciones y ganamos. Y desde entonces ganábamos siempre, casi nunca perdíamos, porque hicimos una buena gestión. Mm. Con, la, con el Frente de Defensa Sindical. Eh, dejando, un, pecando de un poco inmodesto, también fui a la Confederación con un grupo de dirigentes con los que gestionamos las mayores conquistas que, tuve, que tiene el Magisterio Lloral. El Magisterio Lloral era con, considerado como furgón de cola aquí. Sí. El magisterio urbano no más existía. Ahora que el furgón de cola ya no es el magisterio rural. Y ge hicimos gestiones que pusimos conquistas económicas, sociales y profesionales que están escritas en la historia y que todas tienen, que me disculpen la inmodestia, la firma del profesor Ortiz cuando era dirigente de la Confederación, ¿quién hizo esas gestiones? Al extremo de que una ministra, cuando fueron unos dirigentes urbanos a querer recoger una resolución ministerial que otorgaba un beneficio que solo se da a los maestros rurales que trabajan lejos, un monto que trabajan un poco más acá otro monto y que están más cerca de la ciudad un monto más pequeño mm. le, no le tomaron en cuenta a, a una a, a, qué se llama esta comunidad de Sacaba donde están peleando Cochabamba con Sacaba sobre a dónde pertenece Quintanilla Paqueta. hasta ahora Pacata ¿no? mm. y cercado dice cercado en esa lucha estaban en ese momento. Y yo estaba en la confederación. Y me llaman. Una maestra me encuentra. Profesor, háganos un favor. Usted buscando siempre a este usted, usted, paraquedio. Esto, pero pídale a la confederación de urbanos. No, la confederación de urbanos no hace nada. A mí me han dicho que hable con usted. Yeah. Que usted puede conseguir. Entonces yo le hablo a una licenciada en el ministerio. Y me estimaban muchísimo, mm. por supuesto. ¿no? Le hablo a una licenciada y le digo, licenciada... Cuidado, esa, esa comunidad está en disputa territorial entre cercado y sacaba. Mm. Cuidado, que si usted le, le, no les quiera dar y los de cercado, los de, o los de, los de cercado se rebelen, o los de, los de esa escuela se rebelen, diciendo mm. que ellos eh, son de sacaba. De modo que le entendió bien la, la licenciada y dio el bono. Yeah. a estos maestros. Mm. fueron a querer recoger los maestros urbanos me lo guardo el nombre vive hasta ahorita el mm. ejecutivo fue a querer recoger y la ministra le dijo esto le voy a entregar al profesor Ortiz él ha gestionado mm. no ustedes siendo que ellos eran eh, esa sería una de las conquistas sociales para los profesores rurales recuerda otras conquistas de los rurales, compañeros, el bono de distancia, la salida de tres días cada mes, porque el maestro que trabajaba lejos llegaba Lejaba a su, a su, a, a su casa, salir. No había esa salida. Mm. Y, ¿qué te digo? Es decir, montón de cosas. El magisterio rural en este momento tiene mejor trato que el magisterio urbano. Mm. De acuerdo a la distancia, donde trabajaba, ¿Qué derechos más tiene? Eh, eh, con decirle que no les daban permiso para el, el, el 45 días antes y 45 días después del parto, les habían quitado a, los maestros, a las maestras ciudades. Y yo, como miembro de la confederación, por, por casualidad fui a dar, o porque, por casualidad, o porque mi confederación dijo, fui a dar de, 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 de director laboral a la caja. Nacional de Salud, mm. que nos turnábamos entre urbanos y rurales a un año. El magisterio tenía tres delegados, los empresarios tenían tres delegados y el Estado tres delegados. Una anécdota mm. histórica te cuento ahí, por ver, que dice: eh, y bueno, descubro que a, los, a las maestras rurales no les daban los 45 días antes y 45 días después, después. del parto, la licencia. Mm. Y digo, ¿por qué? A la, a, la, a la ministra, a Naya, a Denista, ojo. ¿Por qué no les dan a las maestras? ¿No les dan? ¿No les dan? ¿Por qué no les dan? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué había pasado? Que no les daban porque nadie quería suplirlas. Oh. Nadie quería ir de suplente. Porque a las suplentes no les querían dar cargo titular. Porque estaban de suplentes. Nadie quería ser suplente por oh. eso. Y entonces por eso les suprimieron a las maestras. Y les hice devolver, igual, la, y fueron a querer recoger los que sí, eran vale. el, el, el furgón de adelante. Sí. Y la ministra dijo, no, esto lo voy a entregar al profesor Ortiz y la ha no, no. no, ustedes. Sí. Y desde entonces les han repuesto ya con suplencia adecuada, ¿no? Que la suplente también puede postular a cargo, no porque sea suplente no le van a permitir concursar para que consiga un cargo en el magistrado. Sí. Entre otras cosas, entre muchas otras cosas, como te digo. Uh -huh. eh, hemos hecho dar por primera vez a un maestro rural una operación que, eh, que tiene que ver algo con el corazón, qué sé yo. La cuestión es que en la caja no lo quisieron atender. Uh -huh. Le dijeron, no, ¿por qué no la atienden? No está en el Bademekum. Imagínense. Uh -huh. Yo, Bademekun, ¿qué es eso? Eh, después el el, el instrumento legal con, el, al, con las cosas que tenemos que dar en la casa. Vademecum. O sea, doctor, si. ¿Y de cuándo es el Vademecum? Digo, doctor. No sabe qué decirme. Seguramente cuando, cuando ustedes hicieron el Vademecum no existían estas operaciones al claro. corazón. Imagínense. Y, mm. y porque no está en el Vademecum no le van a operar. Y le han tenido que operar. Le han operado, le han salvado. Y ese profesor donde me encontraba, hace rato que no lo veo, me decía, profe, yo estoy vivo gracias a usted. Claro. O sea, hemos ido consiguiendo beneficios para el magisterio rural, haciendo de que ya una maestra me llamó por teléfono y me dijo, profe, no le voy a decir mi nombre ni me conoce usted. Desde que usted es nuestro dirigente, yo me siento orgullosa de ser maestra rural porque al maestro Lula lo despreciaban se ocultaban no querían decir que son maestros reales ahora se quitonean porque les digan maestros reales mm. y eh, te contaría muchas cosas más pero prefiero guardarme las porque qué te dijera no quiero eh, quiero um, guardar la tranquilidad de las familias de algunos militares que estuvieron con las dictaduras y que estaban metidos cuando yo era preso cuando decían que ya me habían asesinado inclusive en mi pueblo y el pueblo andaba queriendo sublevarse a tiempo que han tenido que mandar al párroco al cuartel donde estaba detenido a constatar que estaba vivo y en el caso de Cochabamba también sufrió persecución me, me metieron preso aquí también. Porque yo no me presenté. Yo vine de, de Tupiza con la misión de presentarme a las autoridades, que claro. no me presenté. Cuando me pillaron, ya en derechita a la séptima. ¿Quién me ha ido a sacar? El coronel Mocho Guzmán, que fue comandante del regimiento Chicha 7 de Caballería en Tupiza, tu y se conoció con mi padre. Oh. Eran muy amigos. Él se enteró que me habían tomado preso y yo lo fui a sacar. Ahora, ¿qué dirigentes sindicales en el magisterio pudo conocer? Por ejemplo, a Néstor Valdivia. A Néstor Valdivia lo conocí como dirigente nacional del magisterio rural, sí. Pero yo estuve con, con otros, no con él. Yo Muy no fui el dirigente en Conocí a. Oh. A Pedro Soria me había dicho ya. A Pedro Soria era dirigente de acá, a él lo conocí bien, por supuesto. Allá en, en, en Cochabamba conocí también a otros que compartieron conmigo estas luchas, mm. leal y consecuentemente, y, y supieron valorar lo que había hecho. Yo, a un profesor le pregunté: ¿Te conoce? Vaya, caramba, ya. Ya se me fue de la memoria el escritor, pero hay un, un escritor bigotudo, bigotón. Acá en Cochabamba. No, en, en Bolivia. Ah, en, estaba en La Paz, el, en la universidad, me imagino. ¿Qué se llamaba? Pues la cuestión es que me dice el, este profesor. A mí me llevaron de representante del magisterio a una conferencia donde as, as, internacional con la asistencia de centenares de maestros. Y a mí me designaron para que yo exponga la posición del magisterio rural. Por, como miembro de la confederación y este señor estaba ahí y, y lo reconocía a mi amigo que también era de la confederación que estaba ahí mm. al lado del bigotón y él, ¿le conoce a María Cámenes? no le digo, ¿con quién estaba ahí? ¿me has reconocido a mí? claro, le digo ¿Estaba, ¿con quién estaba? estaba un tipo de bigote ese es María Cámenes mm. ¿y, y por qué me dicen? él ha dicho que la mejor conferencia ha sido la tuya al tiempo leí quién era Mariaca. Uh. Mariaca era un personaje. Él ha dicho que la mejor conferencia que se ha dado en este evento ha sido la tuya. Uh -huh. Entonces eh, he participado de cosas importantes dentro del maisterio que seguramente eh, las reconocen la mayoría de los maestros y las van a seguir reconociendo. Ahora, ¿hace qué tiempo ya está jubilado del magisterio? Seis años. Seis años. Seis años estoy jubilado. Ya. Estoy uh, mirando cuándo atentan contra mi jubilación <laughs> para ver si es necesario que vuelva de dirigente ahí. <laughs> Ahora, su beta de escritor, ¿cómo dice? Nace, es? nace en el desarrollo de su actividad docente. De la necesidad que tenía yo de sí. enseñar. Mm lo único que había era lo que nos daban otros poesía la mismita en todas las escuelas teatro fray. entonces yo empezó a escribir poesías para que reciten los niños empezó a hacer obras teatrales para hacer teatro hemos desarrollado yo era muy amigo de Lieberfort, ya has debido escuchar claro, claro. de ahí viene Liber por ejemplo Ford. esto no él me yo le visitaba en su casa era muy, se hizo muy amigo mío. Es pues, incursión es, eh. en el teatro, ¿verdad? ¿no? Él fue el que hizo claro. el teatro en Bolivia, ¿no? Ves? Mm, mm. Con Nuevos Horizontes, en Tupiza también, ahí vivía el, el amigo. Y entonces, yo voy a su casa y me dije, ah, bien que has llegado. Toma, vos sabrás lo que haces con esto. Y me entrega un, un volumen así de papeles. Yeah. Y era esto. Y ahí estaba una dama española visitándole. Liber era conocido mundialmente sin haber necesidad de ir necesariamente a todos esos países, lo conocían por anarco sindicalista. Claro. Anarquista sindicalista. Estuvo muy ligado a Juan Lechín. A Juan Lechín, a la Obrera, a todos los movimientos revolucionarios. Por eso estaba bien ligado también. A mí me vio a mí también, sí. entonces quién era, y me quería mucho el tipo. Aquí, a pesar de que no éramos íntimos, ¿no? Y él me dice, "Toma, vos sabrás lo que haces con esto. Me da un... un unos unos papeles, papeles. Y, y veo yo y era teatro y entonces yo decido publicar hago hacer hago hacer una publicación y la única obra que yo pongo aquí todas son de autores famosos uh -huh. y la obra la única obra que yo pongo aquí es una que el descubrimiento de España que yo leí en alguna parte no me acuerdo dónde inclusive aquí digo no sé dónde leí pero lo haré, qué he hecho les he cambiado los personajes, Zumiuma, en Quechua, ¿no? mm. indígenas, Atahualpa, español 1 y 2, y otros personajes de, de la historia del descubrimiento. Y mediante esta obra muestro que el que ha descubierto la América es el mismo que descubrió España. Antes él ya había ido de la América a España. El mar lo botó a una costa y ahí lo encontraron los españoles y empezó a vivir en España y de ahí le, llegó a contactarse con los reyes y dijo mi majestad a los lados de los mares hay otro mundo si tú me das unas carabelas yo voy y te lo descubro para tu reino o oh, sea le matan de dicha. y ese no era Cristóbal Colón sino Zumiuma Cristóbal Colón que le pusieron allá dice qué te llamas le dice el el rey cuando se están separando le dice y oye Yumi, el rey. Yumi, eh, no, dice, buen hombre, el rey. Cuando, se, cuando ya le ha convencido que lee las tres calaveras, todo mm. eso. No me, ¿No me habéis dicho vuestro nombre? Mi nombre, mi nombre y el rey. Sí, hombre, vuestro nombre. ¿Cómo os llamáis? La reina. La reina mete la cuchara. Por Cristo, ¿habéis olvidado acaso vuestro nombre? Yumiuma. Eso, Cristo. Cristóbal Colón es mi nombre, majestad, dice el tío. Uh -huh. Y el rey, ¿y de dónde sois? Yo mi ¿de dónde? Tropieza en las alojombras y casi cae el rey. Cuidado, ¿que no ves? Exacto, majestad, soy que no ves. Y eso le mandé yo a la, a la española. Ah, no, estaba todavía aquí. Y ya saqué el libro y le di uno a la española. Yeah. La española llegó a España y me ha pedido que le mande 100 ejemplares. Por eso yo digo, yo soy el único autor que ha exportado libros. A ver qué me diga quién ha exportado. Sin mentir, pero no. <risa> <risa> Porque todos dicen que ha exportado. Y entonces y así he hecho varios libros. Este es el examen final, es la deforma educativa. Es mi crítica a la, la de reforma, reforma educativa. Por eso yo llamo la deforma educativa. Por eso el examen final. Ah, examen Un final, título sí. muy sugestivo. Claro. Después valores. Esta, que... esta creo que es también importante. Obvio, este es este... Porque los profesores pueden hacer uso cada este, que hay. Este es mi best seller. Y como te digo, que utilizan muchos más. Te digo que yo he vendido 17.000 ejemplares de este libro. Uh -huh. Yo tengo una agendita que no he traído ahora. Me he olvidado. Que de la que he, esa es la que he vendido más, 25.000 mil ejemplares. Es una agenda así. De, de esta. No, este de ah, es que ya, es la. la agendita es así pequeña. Ah, la agenda. Agenda. Sí. Y resulta que hay una anécdota de cómo uh, qué ha ocurrido sobre esta agendita. Un, un colega maestro vive en el barrio donde yo vivo. Y este, cuando hacemos una reunión, me dice, humberto Vos habías hecho esto, ¿no? Me dice, ¿me muestro la agenda. Sí, uh -huh. le digo. Ah, sí, pero te voy a contar de cómo he encontrado. Dice. Resulta que he dado tarea en el, en el colegio. Y un chico me ha traído la tarea bien. Y yo digo, esto no ha hecho esto. Oye, dice, vos no has hecho esto. ¿De dónde has copiado? Y el Chango saca la agenda y me muestra. <risa> <risa> y yo le pido, y sabido, de ese modo he sabido que estoy. Claro, <laughs> esa agenda es el chanchullo de maestros, curas y militares. Todos tienen esa agenda. Ahí <laughs> buscan fechas cívicas. Entonces, eh, eh, la obra cívica ha sido muy exitosa, requerida. Y cuando he sido dirigente de la Federación, de Maestros de Cochabamba, he seguido desarrollando mi vocación literaria sí. en toda mi gestión, que ha sido, que he sido, siete años he sido dirigente de la Federación de Maestros de Cochabamba, uh -huh. en diferentes gestiones, siempre hemos publicado un vocero cada mes, cada mes, cada mes, y en ese vocero fijábamos sí. nuestra posición, criticábamos al gobierno, etcétera, etcétera. Felicitábamos al gobierno en lo que hay que felicitarle. y En fin, ya hemos encuadernado. Y cada mes sacábamos una revista. Educación. 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 Después ya le hemos ido dando otro formatito, pero primero salió así como el defensista de nos, del frente, que era ah, yo, ¿no? Del el frente pues, de defensa sindical. Sindical. Y después ya lo sacamos como... Como educación. ¿no? O sea, hemos hecho de, de la organización sindical un vehículo de comunicación y cultura, como corresponde a la organización sindical de un sector como es el magisterio. Claro. Ahora, ¿cuál es la reacción de los profesores que recibían este material? Todos estaban, pues porque ganábamos todas las elecciones y mientras era el dirigente no perdíamos nunca mm -hmm. ganábamos porque todos estaban de acuerdo. Tenía mucha hegemonía hegemonía, te repito lo que me llamó una maestra y me dijo ni me conoce ni lo conozco pero de, desde que usted es nuestro dirigente yo me siento orgullosa de ser maestra rural, un poco más y los maestros rurales se escondían yo viajaba al valle en muy cruz Ahí he visto cómo les trataban, los uh -huh. en fin. Y luego cómo hemos ido creciendo, 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 eh, haciendo, mostrando quiénes somos, qué hacemos, por qué. Entonces eh, me siento yo contento con lo que he hecho como dirigente sindical uh -huh. y los maestros también. Ahora, cuando yo entrevisto a escritores, les pregunto siempre si es fácil vivir de vender libros. En su caso, ¿cómo es? En mi caso, te digo yo, no es, no es, no es fácil, es un trabajo arduo. Yo me andaba escuela por escuela vendiendo mis libros, como te digo, uh -huh. en bicicletita. Yo conocía el, el granero de Bolivia cuando eran chacras y había escuelita por allá, por allá... Con los campesinos, ¿por dónde voy a Por aquí, es senderito anda, vas a ir a salir justo en la puerta de la escuela. Así iba yo por las escuelas a vender mis libros. Sí. Pero te puedo decir honestamente que me fue muy bien. Yo no puedo decir que yo he perdido como escritor, he ganado. Sí. Sí. Parte de mi pequeña fortuna viene de mis libros. Pero que he vendido mis libros. ¿Cómo decirte? 17.000 ejemplares de la obra cívica este está en 3.000 ejemplares valores eh, que eh, los cuentitos en las escuelas este 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 es un libro que, que he escrito como hablamos me voy a bajar así hablan eh, nuestros eh, nativos me voy para parar más yo me voy a, me voy a bajar dice, por esos cuentos de trufis y paradas Esquina abajo, se he dedicado un poema a los inclusive. Mm. Uh, como, como autor de poesía, soy lo más bueno. <laughs> Hago buenas poesías. Y entonces. Eh, no te traigo todo, ya Hay te digo. Por es una muy buena producción bibliográfica. ¿verdad? Ya te digo, son. este sí. son sobre, de mi, mi tierra, otros cuentos de espanto sobre mi tierra. El, el teatro de la risa, así de teatro tengo varios, eh, de poesías, sí. todas aquellas cosas. Ya ahora, alejado del magisterio, ¿a qué se está dedicando el profesor Humberto Ortiz? Me, dedico, me estoy dedicando con nieta. <laughs> mi nieta, mi nieta en el resultado, mi nieta, realmente tiene mucho de su abuelo uh. en cuanto a, a inteligencia, cultura, a dedicarse a su entonces con ella me, me estoy haciendo ayudar, en, porque tengo hartos borradores, y como yo no manejo muy bien la tecnología digital, la computadora, <laughs> la computadora el internet, entonces tengo que usarla <laughs> ella, ¿no? súper diestra. Uh -huh. y, y es una chica que ha heredado también eh, la cultura lectora, tiene su propia biblioteca, uh -huh. en su propio departamento. Alguna vez he entrado yo a su departamento y vi, ¿de dónde ha sacado tanto libro esta? Me parece que me ha jalado mi trigo, pero voy a <laughs> ver, ¿sí? voy a ver <laughs> mi biblioteca, mi biblioteca está rellena, digo. entonces no son míos, son los que ella se ha comprado. No, qué bueno. Así que. Qué bueno. Es, eh, pienso que va a ser exitosa también. No, sin bien. duda. Así. Ahora, hablemos de reconocimientos en su actividad de periodista, su actividad de maestro, pero también la actividad de escritor. Las paredes de mi casa no alcanzan para, para, para poner aprender. los pergaminos, ¿no? Tanto así que para sacar mi libro Memorias, estoy seleccionando los más grandotes para poner, poder poner los más significativos más significativos eh, soy un maestro que ha recibido una condecoración del Estado boliviano la Gran Orden de la Educación uh -huh. no sé si otros lo habrán recibido también pero a mí me han dado ese ese pergamino me ha dado un gobierno no me acuerdo cuál menos mal que no es una dictadura uh -huh. pero me han dado no y así tengo pergaminos que me han dado instituciones internacionales me han invitado a eventos internacionales, he estado en la Universidad de Rosario, en la Argentina, dando conferencias, Ajá. me han dado también pergaminos, etcétera, etcétera. Así que eh, he hecho mucho en ese panorama, que te repito, ¿no? las paredes de mi casa no alcanzan para uh -huh. poner todas esas cositas que dan. Ahora, de cara a futuro, está escribiendo un libro que se va a llamar Memorias. Memorias, ese es el que... ¿Qué, qué contenido va a tener este libro? Ese, ese es un libro que se dedica a mi pueblo. Ajá, a, a tu, tu pizza. Pizza. Eh, Y todo lo que yo hice ahí, y lo que hizo tu pizza por mí. ¿Ha tenido la ocasión de conocerlo a don Víctor Agustín Ugarte? Como chango, viéndolo jugar en la cancha, claro. Eh, ha jugado en... Lo he visto en tu pisa, en Agustín lo de... he visto andar en moto, he visto cuál era su chica, esas cosas he visto. Pero no he hablado con él nunca. Ya. Yeah. Nunca he hablado. Y lo mismo hay un. A Domínguez. Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez. Claro, Alfredo Domínguez era mi amigo. A él le conocía muy bien. Porque él era muy amigo también de Liverpool. Ajá. Uh -huh. Entonces le conocí yo a él, él me conocía también a mí. Así, no muy cercanamente, porque él dejó tu pizza. Como sabes, se fue al extranjero y, y abandonó tu pizza, así que poco le he conocido. Bueno, profesor Ortiz, ha sido grato conversar con usted y rememorar algunas facetas de su vida. Le pediría que se despida del público que verá el programa Memorias que Perduran. Primero que yo les agradezco a ustedes y a usted particularmente por esta gran oportunidad que me ha concedido para poder vincularme con, con la opinión pública. Y le agradezco a la opinión pública también que ha apreciado mi trabajo mediante la aceptación que, ha, que han tenido mis, mis obras. Entonces eh, estoy reconocido reconozco a muchas personas también que me han ayudado. Por ejemplo, para mí fue una gran una, una gran persona Doña Gaby Vallejo que se hizo mi amiga uh -huh. así de entrada. Entonces, mira qué nivel de de dama que amiga que tenía yo, uh -huh. que me quería muchísimo, me admiraba mucho y otras, muchas personas que me costaría, eh, correría el riesgo de riesgo de excluirlas sin querer. Muchas personas que han trabajado uh -huh. conmigo, me han ayudado en las cosas que he hecho, porque siempre he estado dedicado a, a empujar labor educativa y siempre me han colaborado. Ha sido grato conversar con el profesor Humberto Ortiz Pozo quien nos ha referido varias facetas de su estadía en Tupisa, la tierra que lo vio nacer. En Tupisa es donde empieza su actividad como maestro a los 15 años, recorriendo comunidades, enseñando a leer y escribir en el buen sentido de la palabra. En Tupisa se hace dirigente sindical del Magisterio Rural y en Tupiza también él vive el impacto de las dictaduras militares que se repetirían también acá en Cochabamba y precisamente fruto de la dictadura militar de García Mesa es que llega a esta ciudad para afianzarse y desarrollar también su trabajo como profesor. Pero sin duda superando obstáculos y dificultades de la dictadura de aquel tiempo. Interesante saber que el profesor Ortiz en Tupiza fue periodista y estuvo a su cargo el semanario o Tupiza. Semanario que él había dejado donado allá en Tupiza y que de momento no sabe qué ha pasado con ese material, es una inquietud que le queda. Pero también señalar su faceta de escritor. Ha señalado que tiene como 32 libros publicados y varios de ellos diríamos como bestsellers, 25.000 ejemplares o 15 veces reeditado el libro. Sin duda el aporte de un profesor que, conociendo el contexto boliviano, ha logrado recoger iniciativas que tienen que ver con la actividad docente, con el teatro, con los cuentos para los niños, pero también textos o revistas que se han publicado en el Magisterio Rural nos ha referido que ha sido dirigente durante siete años en varias épocas con el Frente de Defensa Sindical. Sin duda, un aporte que hay que valorar desde todo punto de vista. El aporte periodístico, el aporte como profesor, pero además, habiendo incursionado en el ámbito sindical, en el magisterio, fue secretario ejecutivo en Cochabamba, estuvo en la Confederación Nacional de Maestros Rurales, sin duda una experiencia amplísima que vale la pena destacar. Amigos del programa, la entrevista fue con el profesor Humberto Ortiz Pozo, periodista, profesor, escritor, ya ahora jubilado pero con el desafío de escribir el libro que se llamará Memorias. Estaremos a la expectativa de este libro. Amigos, ha sido grato estar con ustedes. Hasta el próximo programa. Gracias, querido. Ha sido un gusto. Un gusto, profesor.